Esta noche yo tengo el muy especial gusto, honor y alegría de presentar a nuestra invitada. Por un lado, porque es una mujer que está en el campo de batalla, no solo desde el mundo empresarial, sino también en el mundo de la representación de las principales empresas americanas en el país. Por otro lado, hablar de Mónica Flores es hablar de una mujer que es experta en los temas de talento, es una gran promotora del talento femenino en las organizaciones, pero me atrevo a decir, más allá del sexo, es una gran promotora del desarrollo del talento y es una promotora de que la empresa es y será exitosa siempre que tenga el talento adecuado. Por otro lado, hablar de Mónica es hablar de una gran amiga, una gran amiga del IPADE, de muchos de nosotros en el IPADE, que de manera muy generosa nos acompaña hoy, pero nos ha acompañado en diferentes momentos históricos y relevantes de la vida del instituto. Desde su propia vinculación, Mónica es egresada del programa Máster en Dirección de Empresas. Ha sido a lo largo de los años, pues, una mujer muy activa en el mundo empresarial, con una gran sensibilidad de lo que sucede en el México de hoy y en el México de las empresas. Y nos parecía muy importante. Por un lado, por la experiencia de Mónica, siendo presidente y director general de Manpower para América Latina, para todavía encabezando la American Chamber en el país y con todo el trabajo que le ha tocado coordinar, tal vez me corrija Mónica, pero en uno de los momentos más complicados en la historia del país, en la relación México-Estados Unidos y las empresas norteamericanas. En México. Estuvo de manera activa en algunos de los principales procesos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio del país y, en definitiva, recibir a Mónica en el IPADE decía recibir a una amiga, una gran persona y para mí es un placer en esta vigésimo cuarta sesión de las CEO Lectures del IPADE. Dar la bienvenida a nuestra muy querida amiga Mónica Flores. Muchas bienvenida, gracias. Mónica, a tu casa, el IPAG. Gracias, Rafa. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues cambió, y un poco la manera de ilustrarlo es el fútbol. Antes teníamos este balón que era de piel, ¿no? Cocido a mano con un, con un hilo que era tan grueso que a veces lastimaba al futbolista que daba un cabezazo, se le encajaba y le hacía una herida. Y hoy, pues, son perfectos, tienen que pesar no sé cuánto, los diseña un ingeniero especialista en balones de fútbol eh, y hay toda una tecnología ahí. Los zapatos, estos zapatos, los primeros que a lo mejor usaron algunos de los papás de ustedes o quizá algunos de ustedes, pesaban horrible. También lastimaban al contrincante o a ti mismo. Si se mojaban, causaban infecciones en los pies porque eran de piel, creo que sin curtir. Y bueno, ahora son aerodinámicos, no pesan, tienen una material especial que se seca, no se resbala, se acomoda al pie. Esto era antes. Todos los que estamos aquí llenamos un este, álbum de estampitas, ¿no? Si no de fútbol, si el de Amores o el de. Si se ríen, es porque es cierto. El panini todavía, ¿no? Este, de, de los últimos campeonatos de fútbol, pero ahora la relación de los futbolistas con sus fans es a través de redes sociales. Y entonces eh, podemos saber dónde están, qué están comiendo, si están contentos, no, nos dedican un partido, nos sentimos como que nos está hablando justo a nosotros, dedicándonos el gol. ¿Cómo festejaban? Pues así, con una cerveza. Y hoy el jugador termina y se mete a una cámara especial para relajar los músculos y que no se lastime y que esté preparado para el siguiente partido. Y así es lo que tenemos que hacer en el mundo del trabajo. Y esto es humanismo, porque lo que pasa en el fútbol, así como lo que pasa en la vida real. Tenemos que estar como organizaciones preparados a un mundo más sofisticado, más exigente en redes sociales donde nuestra reputación la puede echar a perder un cliente insatisfecho o un empleado insatisfecho y debemos estar al día. En un mundo que cambia mucho más rápido que lo que nos podemos imaginar. Y eso es lo que en Power Group llamamos Human Age, la era humana. No le llamamos la cuarta revolución industrial ni la cuarta lo que están pensando le llamamos human age, donde el talento humano es lo más importante. La fase de los seres humanos con todo lo que esto implica. Valores, integridad, unidad, preparación. Individuos que están completos no solo en la parte técnica, sino en la parte blanda, en la parte soft. Individuos que quieren contribuir a la sociedad y a mejorar su entorno. Si están pensando si es bueno entrarle a la capacitación, a la digitalización, a las redes sociales y llevan más de un minuto, quizá ya están siendo lentos. Tenemos que transformar a nuestras organizaciones mucho más rápido que antes porque los lo que esperan de nosotros. Antes la experiencia de Al-Super, antes esta lámina... Era súper innovadora hace como dos años, porque yo hablaba de la variedad que había de yogurts en el estante y que todo estaba customizado y que había yogurts con fruta y yogurts con cereales y era guau. Wow. Pero ahora esta lámina es obsoleta, porque ahora se compra así, con mucha más variedad de productos para decidir lo que implica más exigencia del consumidor. Hoy hablamos de dos idiomas, ¿no? Y hay quien todavía piensa si es conveniente o no integrar el inglés como una materia obligatoria en el sistema educativo. Internet está en inglés. Aunque vemos más personas en el mundo que hablamos español, Internet está en inglés. Y es un poco del cambio que está pidiendo nuestra organización. Escasez de talento. Hay quien se ha ofendido cuando hablo de escasez de talento, porque en estas salas siempre hay un montón de talento. Pero en realidad, cada año hacemos una encuesta en Manpower Group que les preguntamos a 48 mil empleadores si tienen problema o no para encontrar el candidato adecuado en el instante que lo requiere o en el momento que lo requiere, en un mundo veloz. A nivel global, el 45% dijo que tenía retos. En México, el 50%. La mitad de ustedes dice que no encuentra el talento adecuado cuando lo requiere. Y eso implica pérdidas de dinero, porque tenemos vacantes cubiertas, porque tenemos eh, personas que no necesariamente son las más competentes para cierta función, sobre todo en estos 10 puestos que son los más difíciles de cubrir en el país. Se parecen mucho a los puestos globales y desde hace 5 o 6 años son los mismos, tal vez cambian un poco de orden, pero tenemos este tema, técnicos, ingenieros, gerentes, gerentes que de verdad sean gerentes del siglo XXI. No capataces, no coordinadores, no tramitólogos, no operadores de maquinaria sofisticada. Ya no se trata de atornillar cosas, se trata de manejar una máquina inteligente y de reprogramarla. Esto es lo que se necesita y donde más problemas tenemos los empleadores del país en encontrar a la gente ideal. Después les preguntamos qué hacen para solventar este reto. La mayoría dice que. Eh, no encuentra el talento porque esperan un pago mayor. A nivel global, los empleadores dicen que están dispuestos a pagar hasta 22% más de su tabulador si encuentran a la persona correcta. Y a veces perdemos talento porque el área de recursos humanos es ¿no? como muy rígida en lo que va a pagar. 18% no encuentra talento por falta de experiencia, ¿no? los jóvenes. Y falta de solicitantes. Esto hay que cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué no tenemos solicitantes? ¿Porque no hay esa carrera, no hay un pool de talento en el país? ¿O porque nuestra empresa no es sexy? Y hay que construir la marca empleador. Y bueno, esta lo pueden encontrar fácilmente en la página de Internet, eh, en la página web de Manpower Group. Está toda la estadística a detalle de lo que contestaron. Luego, ¿qué haces para superar esta, este reto? La principal es proporcionar capacitación y desarrollo al talento que ya tengo. Es el camino más fácil. Hay que invertirle y hay que tener un buen curso de entrenamiento, pero no para la función hoy. Lo que tenemos que estar pensando es cómo va a ser la función los siguientes dos años, para que te dé tiempo de preparar a tu gente para la siguiente etapa de tu negocio. ¿Cómo va a cambiar tu industria? ¿Qué puestos van a necesitar? ¿Qué competencias requieres? Si no los empezamos a formar hoy, vamos a tener problemas en el futuro. Algunos hemos ajustado los requerimientos del perfil. Antes decíamos que venga de una escuela de paga, este, y hasta mencionaban tres o cuatro de su preferencia, que tengan una maestría en el IPADE, ¿no? y, y poníamos requisitos de escolaridad un montón. Hoy, lo que quieres es gente que decida, que innove, que te cuestione, que se mueva. Ya no importa si sacó 10, ya no importa si tiene la cédula profesional, porque antes era un requisito de empleo, ¿no? Mostrarla. Lo que hemos tenido que ajustar es el nivel de estudios con tal de que sepa hacer esto que requerimos. La otra, pues aumentar las prestaciones, que no necesariamente es la, la suma asegurada del seguro de gastos médicos. Aumentar las prestaciones es, por ejemplo, en los millennials sabemos que uno de los atractivos para trabajar en una empresa es que tengan cuatro semanas seguidas de vacaciones. No dos días cada mes, ¿eh? cuatro semanas de corrido. Porque es cuando les da tiempo de ir al Himalaya o preparar la boda o qué sé yo. Este, internarse en un retiro de meditación trascendental. ¿Quiénes de ustedes se han tomado Cuatro semanas de vacaciones seguidas, bien poquitos. O son dueños super exitosos o tienen una disciplina espiritual muy fuerte. La gran mayoría este, no lo podemos hacer, ¿no? Por neurosis. Eh, bueno, y otra es buscar en otras industrias, buscar eh, de manera diferente. Segundo reto que enfrentamos todos: un ecosistema desbalanceado con gobiernos locales. Negocios globales y talento móvil, gobiernos locales. Bueno, en nuestro país hoy hablamos de justicia laboral, libertad sindical, reforma de la ley de trabajo y hoy oficialmente la Confederación Internacional de Trabajadores. En esta realidad tan local, tan particular, además negocios globales, ¿no? Con retos como el, el TMEC. El Tratado de Libre Comercio, de acuerdos comerciales con otros países, más la guerra comercial entre China y Estados Unidos, más lo, la recesión en UK, más Alemania, ahí. Y finalmente talento móvil. Se va del país, se va de la empresa, porque no lo sabemos atraer y retener. En este ecosistema desbalanceado, en la era digital, tenemos que ser competitivos. Y eso implica una transformación no de la empresa. Sí, de la empresa, pero no lo primero de la empresa. Lo primero que se tiene que transformar es el líder de la organización. Si no sentimos esta sacudida y si no cambiamos, corremos el riesgo de no sobrevivir a esta etapa. Tercer reto: automatización. Eh, la automatización lleva a prever que. El mito es, vamos a destruir el empleo con la automatización. En realidad, se van a crear empleos, pero mucho más sofisticados. Si no llevamos a nuestra gente a ese nivel de sofisticación, nos vamos a quedar obsoletos. La automatización implica repensar las funciones, repensar los procesos, repensar el modelo de negocio. Y estar dispuesto y abierto a que vas a competir contra una microempresa en Malasia que hace lo mismo que tú, mejor y más rápido. Y eso es el reto de la automatización. Pero no tiene que ver con destrucción de empleo, ¿eh? tiene que ver con conversión de talento a otro tipo de habilidades. En este contexto, lo, lo menciono aquí porque es importante lo que va a pasar con nuestra empresa en redes sociales. Conozco organizaciones que aún dicen, no, yo no necesito Twitter. Híjole, sí, sí lo necesitas. Y no necesito Instagram. Y claro que la necesitas para poder atraer al talento que requieres y poder mantener tu reputación ahí, porque si no estás, no sabes qué está sucediendo. Esta es la transformación de las habilidades en, de aquí a 2022. Y 2022, que es pasado mañana, es lo más que podemos predecir, porque con la velocidad que cambia todo, las competencias se hacen obsoletas bien rápido. Antes hablábamos de destreza manual, precisión, habilidad verbal, auditiva. Hoy hablamos de pensamiento analítico e innovador, de capacidad de aprendizaje activo, de creatividad, originalidad, de toma de riesgos. Si no preparamos a nuestro talento para eso, 2022 va a estar bien complicado. Si no nos preparamos en esas competencias, nosotros. 2022 va a estar bien complicado. Ahora estamos hablando de eh, diseñadores de partes de cuerpo, de abogados virtuales, de turismo del espacio, eh, de eh, cuidadores, este todavía existe y seguirá: cuidadores de ancianos y de niños, de especialistas para casas inteligentes. Pues los plomeros pronto dejarán de existir. Y los electricistas. Porque el mundo Entonces, no se preocupen tampoco tanto de que van a estudiar a sus hijos, porque lo que estudien hoy no les va a servir. Lo que necesitamos preparar son las competencias transversales. Eso es lo importante. Y que estudien muchas cosas y nosotros también prepararnos para ese mundo. Porque la habilidad principal es learnability. La capacidad y, sobre todo, la motivación de aprender algo nuevo. Si ustedes no están leyendo hoy de entender inteligencia artificial, ojo. Si ustedes no están estudiando algo, filosofía, por ejemplo, ojo. Si ustedes no están perfeccionando algún idioma, ojo. Si no estamos en la era digital aprendiendo algo, podemos quedarnos obsoletos. Eh, todas las posiciones van a cambiar. Las posiciones de liderazgo mantendrán el 80% de lo que hoy los hizo buenos líderes, el otro 20% habrá que cambiar. Tampoco es que vamos a tirar todo lo que sabemos hacer, pero el 20% hay que aprenderlo. Siempre quedarán las cuatro básicas, ¿no? Del líder: innovador, comunicador, eh, transformador y humilde. Esas van a seguir. Lo demás, sí hay que cambiarlo. Eh, el modelo cambió, hay que estar conscientes de esto. Hablamos de competencia, o hablamos de sistemas, o hablamos de orquestar recursos, de manejar ecosistemas, ya no hablamos de manejar una línea de producción. Finalmente, cambio de liderazgo, lo que les decía, el 20% de las habilidades son distintas, tenemos que potenciar el talento de nuestra gente, tenemos que fomentar el espíritu emprendedor que conlleva a fomentar que tu empresa se equivoque y que puedas salir adelante, porque si no te equivocas no estás innovando y es lo que tenemos que aprender, y antes nos educaron a jamás te equivoques porque pierdes dinero. Eh, y esto es lo que implica el liderazgo digital. El, todo el estudio también lo pueden encontrar en la página de Manpower Group, con muchas más definiciones, mucho más esquema de lo que hay que hacer, adaptabilidad, brillantez, deseo y resistencia o resiliencia, con modelos de talento que son distintos. Hay que evolucionar. Antes lo llevábamos, tuvimos que poco a poco. Después hablamos de consumidores de trabajo, ¿no? un poco lo que estamos dejando atrás. Y ahora de ciclos de talento, donde lo que tenemos que llevar a nuestra gente es que sea productivo en la siguiente curva. Y con modelos de atracción de talento distintos a los tradicionales. Como ya decía yo, crear, adquirir, tomar prestado. Y cuando sepas que alguien no te va a servir en el futuro, nuestra responsabilidad es prepararlo para que puedan encontrar un trabajo en otra organización. Y ese es el ciclo virtuoso que tenemos que generar para poder seguir siendo competitivos en este mundo del trabajo. Al final es ser un líder distinto, un líder que nos inspirara ahora para poder transformar, porque los jóvenes y los no tan jóvenes ya no esperan que el líder lo sepa todo ni tenga todas las respuestas. Esperan un líder que sepa hacer las preguntas y que los inspire para ser mejor persona. Nosotros al tener hoy en México 80 mil empleados cada mes, eso quiere decir que pasan por manpower de alguna manera más de un millón de personas al año. Estamos construyendo la base de datos para poder predecir rendimiento. Entonces, estamos a punto de lanzar en próximo semestre, si no es que antes un test de cinco minutos que es un juego donde evaluamos curiosidad, capacidad de aprendizaje y adaptación. Con esas tres competencias que son las que mencioné, podemos predecir si esa persona es, tiende a ser muy buena para ventas o muy buena para administración o muy buena para el puesto que se requiere. Y eso es lo que tenemos que empezar a usar para poder eh, ser más productivos en la selección del talento que necesitamos. Hay que todavía regular mucho el tema de confidencialidad y, este, y datos y todo esto, pero para allá vamos. Y si usamos esta inteligencia de datos, bien, podemos eliminar temas de discriminación por género, por edad, por condición física, por preferencia sexual, porque te vas otra vez a los hechos. Yo opino que no se soluciona vinculándose con las universidades solamente. Porque en cuatro años, cuando ya tienes 18, es más complicado desarrollar las habilidades blandas de las que estamos hablando que se necesitan. Me parece que la vinculación tiene que ser desde la primaria, para que te dé tiempo de desarrollar la capacidad de comunicación, de analizar, de pensar, de que entiendas lo que estás leyendo, de que escribas de manera concreta. Eso es desde la primaria. Eh, creo que hay buenos esfuerzos y ejemplos de universidades que van de avanzada, este, Cara al siglo XXI, pero no es suficiente, no es la mayoría. Me parece que la intervención del empresariado con las autoridades debería ser desde la primaria, con un plan de estudio mucho más adecuado a la realidad que nos espera.